cordón 3D en dos agujas. Hola, bienvenidos. Vamos a hacer estos tirantitos que son hermosísimos. Son sumamente manejables. Mira, tienen una cualidad que son muy elásticos. Lo puedes enrollar, hacer moñitos. Queda prolijo, sin remates. Es redondito y reversible. Lo mejor es que es fácil y rápido de tejer. ¡Comenzamos! Hazlo tú misma. Para hacer estos tirantitos o cordones vamos a necesitar estos palitos, que son agujitas pero que tienen los piquitos al final. Vamos a hacer un nudo deslizado y para esta muestra es necesario que tejas unos 5 puntos más o menos. Ya que los tienes montados, aquí el secreto de estos tirantitos o de este cordón es no girar tu aguja. Lo que vas a hacer es deslizarla hacia la otra esquina. ¿Y qué crees? Te vas a traer la hebra hasta el primer punto. ¿Ves? Y todos son tan sencillo como hacer puntos del derecho. Nada más. Cuando llegas al final de tu hilera, también vas a terminar con punto del derecho. Pero recuerda que no hay ni derecho ni revés en este cordón. Entonces vas a volver a deslizar tu tejido y vas a empezar con un punto del derecho, pero con la hebra bien, bien estiradita hasta tu primer punto. Nuevamente, solamente vas a tejer por el derecho de tu tejido. Y con los puntos más sencillos, con puntos del derecho, que es meter tu aguja y traerte la hebra. ¿Ves? Ya terminaste otra hilera y no gires. No. Recuerda, hay que deslizarlo hacia la otra punta de tu aguja y comenzar de nuevo con tu primer punto y estirar la hebra hasta que alcances a tejer tu primer punto. No es necesario que le pongas mucha tensión a la hebra. Recuerda hacerlo de forma normal, sin jalarla, pero tampoco la dejes muy aguada. Digamos que ni muy tensa ni muy floja. Tú lo irás viendo y calculando a ojo. Danos like y comparte. Mira, ¿ves? Aquí ya terminamos otra hilera y ya se empieza a formar con puro punto jersey, parece, ¿ves? Y no giramos. Simplemente deslizamos hacia la otra punta y volvemos a acomodar nuestra aguja y nuestra hebra nos la traemos hasta el primer punto. ¿Ves qué sencillo es? Y así mágicamente va a ir tomando su forma como de un tubito y se va a ver bien por adelante y por atrás. Y queda con la puntada como si fuera punto jersey. Pero no, nunca hacemos puntos del revés. Aquí ya terminé otra hilera y mira cómo se van formando también las cadenitas por atrás. Es tan sencillo que no lo creerás y queda tan, tan bonito. Es una opción para tus capotitas, para que le pongas unos tirantitos, para las ranitas, ponerle sus tirantitos así, tus vestidos tejidos. Bien, también para los zapatitos, para agujetitas, ¿no? Para todo lo que te imagines. Aquí es que uses tu imaginación y domines esta técnica del cordón en 3D. Mira qué bonito queda por atrás y queda como infladito. Bien, bien padre y bien bonito. Y también se va haciendo muy elástico. Entonces puedes anudar, hacer unos moñitos y te queda muy, muy bonito. De hecho, en el canal tenemos también unos moñitos con esta misma técnica del cordón, que quedan preciosos. Te voy a dejar el link por si quieres darte una vuelta y verlo. Y mira, eso es todo. Vas a subir toda la cantidad de centímetros o hileras que tú necesites según tu proyecto. Pero nada, no es más que hacer esto. Puros puntos del derecho, manteniendo nuestro tejido por el lado del derecho, sin girar nuestras agujas, solamente deslizando el tejido. Eso es todo. No necesitas más indicaciones. Practícalo, es muy sencillo y queda muy, muy bonito.
suscríbete en nuestro canal. Aquí yo ya lo voy a terminar porque, por ejemplo, me parece ya un buen tamaño. Mira qué bonito queda, como infladito. Y ahora vamos a darle su terminación, ¿no? Vas a cerrar tus puntos y perder tus hebras de esta forma. Es también muy sencillo, es como si lo tejieras nuevamente. Llevas tu hebra hasta el primer punto y lo tejes con un punto del derecho como lo has venido haciendo. Tejemos un segundo punto con punto del derecho y el que tejimos lo pasamos por encima del último punto. Tejemos el siguiente punto y el de atrás lo pasamos por encima del último punto que acabas de tejer. Esta es una forma de cerrarlo. Las que ya han tejido en el canal deben de saberse ya esta técnica. Así es, tejes el siguiente punto y el de atrás lo pasas encima del último punto que tejiste. Llegamos hasta nuestro último punto y lo pasamos por arriba. Aquí, para que ya lo dejes bien rematadito, vas a jalar tu hebra, esta que quedó aquí al final, este punto, y pasas tu tejido por el hoyito de nuestra hebra para poder hacer al final un nudito y que quede bien asegurado. Mira, ya quedó bien terminadito. Cortas tu hebra a modo de que te dé un poquito de holgura para esconder esa hebra, porque no se puede cortar al ras del nudito porque entonces se te va a deshacer. Entonces lo vamos a pasar así por adentro, por todos los puntitos, superficialmente, una vez para abajo y otra vez para arriba. Yo así lo voy a hacer, tú puedes darle tantas vueltas de terminación a tu hebra como gustes. La terminas por arriba, cortas y listo. ¿Qué tal de fácil, bonito y sencillo? Usa tu creatividad, úsalo para tus tejidos y tus proyectos nuevos. Es imperdible que lo sepas hacer. Gracias por ver nuestros videos. Nos vemos en el próximo. Adiós.